Por parte del equipo Club Orioles, en su primera excursión ante los lanzamientos del Diablillo Menor, Wilson Rinza, Jesús Antonio Pop, jardinero central. Su abridor estelar, el equipo Tucanes, Wilson, lanzamiento con velocidad. Ahora sí. Trae la cuenta 2 y 1. Encuentra abajo en la cuenta Wilson Rinza. Línea. Armando. Escándalo. Wilson Rinza, que hasta el momento se ha mantenido en la loma, ganándole a los Orioles, y le dan un turnito, tres bolas, nada con él. Se prepara nuevamente. Right, le están cantando. Por ahí, 3-1 la cuenta y se la está comiendo. Se prepara el lanzador a batear por el 3-2 y se le está dando la base. En próximo partido a las 11 de la tarde, allá vemos los Tucanes disfrutando de su triunfo. Ganador Wilson Rinza con relevo de Liomar Sánchez, una buena ofensiva al bat de Carlos González. Los Tucanes su mejor hombre con Jesús Pot, y ahí los tenemos. El torneo quedó en casa, va a quedar en casa, los dos semifinalistas. Entrenan juntos, juegan juntos, tienen la misma dirección. Y el alumno supera. Podría ser el segundo torneo de los Tucanes. Pero él sí vino a entrenar. Tenemos ahora a Alexis Chan, con hombre en primera. Lanzamiento que no puede controlar Emilio Acosta. Y aquí empezó, Va con rumbo a la intermedia. Buscando el empate. Elson Solano. Se presta para un toque de bola de Alexis Chan, hombre en segunda. Y aquí se está cuadrando. Lanzamiento está encantado para el segundo en el orden. Al Poncho Rodríguez contra Elvin Góngora. Al toque de bola, intentaba ya está, el toque de bola. Una bola con dos strikes. Le tira. El papá de Ulises va a venir como a las 2 de la tarde. Lanzamiento. Y no desayuné. No, nadie. Diferencia ninguna para que no se sientan. Réplica de la pelota. Lanzamiento. Así, Liomar Sánchez trae al pobre papá dando vueltas a la manzana. Bellito. Mira qué flaco está el muchacho, compadre. ¡Le tira! ¡Ándale! ¡Te van a llevar a entrenar! El pequeño diablillo en la caja de bateo. Vino a filmarlo su papá. Ya lo puse nervioso, Elvin Góngora, los que estuvieron en subasta allá en la busca de la antesala. Universidades quedaron eliminados. Aquí los intertecnológicos perdieron la final y así llevarse el trofeo de la cuarta edición, el cual sería el segundo, porque ellos fueron campeones en la segunda edición. Lujo de viveza de eso, se le escabulló como liebre al zorro. No quiere ser otra víctima. Y ya está en la caja de bateo. Baja. Este día, cuando menos, los individuales. ¿Por qué? Porque el de esta final todavía. ¿Dónde le duele a los Tucanes? Le tira. ¿Cómo sale de este atolladero en la antesala? Patazo elevado, peligroso. Allá,
¡El jefe! ¡Se coloca y captura para el tercer out! Lanzamiento con autoridad. Tienen que incrementar la ventaja. La cuenta 1-1. Recupera de lo de la semana pasada. Lanzamiento rasposo pegado a su lado. Jesús, le cantan el segundo strike. Espaldarazo al pentágono, vista al sol. Rolling de un bote. Dos. Acepta. Elegante. El joven maravilla. Para... Con toque de bola de Canul. Tremendo toque de bola. Después de un bolazo de Seguí Prado. Y ahora el siempre peligroso Edson Solano. Lanzamiento de Ulises Alvarado. Tienes uno en la espalda. Ocho. Entra. ¿Cuándo vas a reparar la barda? Intenta toque de bola, eso Solano. Y si así toca Solano, no tiene novia. Vaya amenaza que tiene ahí Orioles. Alvarado para Jón. Va para doble play. Triple play. Y lo tenían para el triple play. Casi se acaba esa jugada. ¡Tremendo! Vaya jugada que escenificaron aquí los Orioles a punto de un triple play. Canul ahora en la jugada se va a la tercera base. Y tenemos a Alexis Chang en turno. Bueno, no hay que desmeritar la labor defensiva del equipo. Orioles al 2-1, retiró dos hombres. Y hasta la antesala, vaya la salida. Por poquito, un triple play. Ay, máximo los dos serpentineros. Alexis hace contacto, se tiene Alfonso. No le puede llegar a la esférica. ¿Ven cómo se va? A dominio de Gerardo Rivera y el equipo Tucanes empareja a los cartones a una carrera por bando y sigue a la ofensiva. Ya trajeron a tierra prometida al jefe Canul. Con velocidad se van a contar. Gerardo Rivera ataca, levanta. Hace un tiempo, manda su tiro al cuadro. Va Prado. Le urge salir. No, que no le haga más daño el equipo Tucanes. Lanzamiento. Lanzamiento con velocidad, pero queda malo. Trofeos individuales, hoy no hay de jonrones. Ni de triple. Ni de los ponches. Pellizca. Nos la estamos desquitando acá. Lo que no pudimos hacer en la 102, lo estamos haciendo acá. ¡Le tira él! Con velocidad hace contacto. Pone a trabajar a Alexis. No ven en el orden en la caja de bateo. Lanzamiento. Con velocidad hace contacto. Otra vez Alexis. Baja, baja del fondo el abanico. A bote. El trofeo. Uno de los trofeos aquí. Toque de bola de favor. Nada de inicial. El cajón de tercera. Dirigiendo las acciones. Por parte del equipo Tucanes. Patazo elevado, se va a la contraria. Pone a trabajar a Gerardo.
Ya te iba a decir, se coloca en captura. Esto pasa por no traer a los Tucanes a entrenar. ¿Por qué? Elvin Góngora. Eso mandaron a Elvin. Vamos a ver si le mantienen la señal. Se cuadra y hacer su movimiento de cintura. Con dos strikes, Elvin Góngora. Ulises Alvarado se prepara. Dominado. Patazo elevado, elevado. Pone a trabajar al jefe, el jefe. Levanta el guante. Manda el tiro. Carlos González. Lanzamiento. Despega Ulises, quiere pegadito. Alexis sabe lo que representa Alexis. Con una está pasando problemas Orioles, con dos, ¿para qué quiere más? Y es que si Tucanes se destapa. La línea de hit de Carlos González y Tucanes se va adelante. El Chucho iba a mandar al de Carlos González. Manda tierra prometida de bateo. Es ahí Prado. Le tira, no la encuentra. ¡Línea! Allá va Gerardo. Otro imparable, ya son cuatro. En esta entrada hay dos carreras para el equipo Tucanes. Por uno los Tucanes le dieron la vuelta al partido, faltándole el respeto a Ulises Alvarado. Noel Prado. Noel Prado. Octavo en el orden, segunda base en la caja de bateo. Rolly, bote, aguante, guateado. Yoshimar Santiago acepta, manda su tiro a la inicial. Tienes que despegar. Yo les quería algo más. Y lo tiene ya, no, con dos strikes. El único que ha pegado imparable por los imparable Tucanes. Por los Orioles a los Tucanes. Jesús. Ya tiene dos en la cuenta. El licenciado Pot. El Omar Sánchez se prepara. Velocidad alta. Poner corredores en los senderos. Rolling, que pone a trabajar. ¡Ay! ¡Nanita! ¡Otra vez Alexis! ¡Alexis! Por más que le huyas. Rolling, que pone a... ¡Alexis! ¡Pone a trabajar a Wilson! ¡Hace uno, dos! ¡A primera! ¡Doble play! ¡Al dos por uno! El coque Puerto. Sí, ya. Perdido el respeto. Batazo, 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 batazo. Castilla atacaba para su fortuna. Da contra la humanidad el jardinero izquierdo. Y Coque Puerto, el campeón. Yosimar Santiago por los Orioles. Yo sí voy con Santiago. Vamos a ver qué trae Yossi. A ver si aprovecha el corredor en la inicial, pero el problema es que hay dos tercios fuera. Le tira Yosimar Santiago con todo el poder y no le encuentra solo el humo, porque Leomar Sánchez no le pareció ese segundo imparable. Lanzamiento queda alto y pegado. La cuenta dos bolas con un strike.
Lanzamiento con velocidad. No concede, Roberto. Jerónimo, un saludo a Jerónimo. Allá está abajo el Cópite. En mi pueblo es Cópite. Acá es Siricote. Lanzamiento. Elevado, elevado. A donde no debía elevar Francisco. Porque allá. Sánchez, el caballo de hierro. No tiene papá y no tiene mamá. Creo que ya no va a volver al partido. Wilson anda vendado. Se entregó. Tony que pone a trabajar a Prado, Canul. No, pero es que ahorita para ustedes es Avengers, pero para nosotros era la Liga de la Justicia, los super amigos. Nosotros también veíamos caricaturas. Es el bulbo. Pero esa. A la de ahorita le hace eso. Trolling. Militarizada. Desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Hacia banda contraria. Llegando más aficionados. Pero vienen a dormir porque traen hasta el catre. Trolling, Warning. ¡Pone a trabajar a plano! Voy a la playa. Y para que no le. ¡Al bote! ¡Coque! ¡Segunda al suelo! ¡Tira la inicial! Y eso hace que su tiro vaya con menos fuerza. Pero la jugada le hizo Coque. Yosimar Santiago lo pone a trabajar. ¡Wilson! ¡Hácele! Lo cambio fue tercera. Carrera. Una en la tercera y una en la cuarta, porque la quinta fue diferente. Quiere tomar tanda en esta entrada. ¡Línea! Coque ante la finta de Alexis. Asiste Prado a la intermedia. Por la vía 64. Forzan en la segunda base a Wilson Rosado, que venía de primera a segunda. Para el tercero. ¿Cuáles son los cambios que va a haber, señor manager? ¿Quiénes van a entrar? Vimos que no hay manager aquí. ¿Quién más? ¿Y Helio? ¿Y Omar? ¿Quién va a ser el probable lanzador relevo? Primero. Primero voy. Vaya manera de tocar de Carlos Castilla. Aunque ellos no practiquen el toque, pero gracias a ti lo van a practicar. Vaya lanzamiento y Castilla. Regresando de una lesión, Giovanni Nolasco, y conviene con el primer lanzamiento de contacto con el trabajo. Con ella, cuando menos le roban esta base. Bueno, de la Liga de Béisbol Beto Ávila, lanzamiento. Dos imparables han dado los Orioles y uno de ellos es de Pot. La temporada regular. Y por tercera ocasión. Línea, shortstop, rola, bote salto. Y otra vez, sigue siendo víctima. Contra el caballito, mata lo que es mexicano. Banderillas, segundo en el orden. Lanzamiento strike. Le tira, solo Luma encuentra. Omar Sánchez a 4 outs de la victoria. Cerrando la octava con autoridad, 2 outs contra el terrible Peuque Puerto, que está siendo dominado. La busca el short, la busca el segunda, bola de 3, bola de nadie. ¡Bola de nadie! ¡Se cumple el adagio! ¡Eso es su hermano! ¡Síguele dando cuerda! Dominado Yoshimar. Y set out. Enfrentándose a Sergio Ugg, del equipo que releva a Ulises Alvarado. No se quiso quedar. Hola,
Láquer Jiménez, ahí lo vemos ahora en la receptoría. El hombre de la sonrisa eterna. Sin el bono. Cuando menos un turno. Sergio Uc. Le da. Ese es el encargado de recibir a Rodrigo Semé. Lanzamiento strike. El otro que está disputando el MVP. Después de 4-3. Solano. Y ahorita Solano va de 4-2. Y este es su quinto turno, lo está viendo por quinta ocasión. Claro, un turno más lo tiene Solano. Línea, hacia la contraria, la mano de Yosimar. Se queda con ella, 2-1. Mete la aspiradora mecánica. Y no se concretó la triple matada. Porque a raíz de eso, Bucanes en pareja, le escora. Orioles iba a estar irreconocible. Pero para la mala fortuna no fue así. Y para la fortuna de Bucanes, fue la carrera del empate. A bote pronto, toma Yosimar, tira la línea. ¡Alfonso Rodríguez! ¡Se le escapa! Ahí tenemos a Cristian Novelo en la loma por Eliomar Sánchez. Y sale Wilson Rinza entrando por Rocker Meneses a la primera. Francisco Vera. Bueno, ya regresamos. 3-0 Vera está en la caja de bateo. Colocado. 3-0 de la victoria para ser campeón de los Tucanes. El equipo Tucanes cerca de la... Podríamos decir para asegurar el triunfo. Vamos a ver. ¿Qué dice Orioles? Lanzamiento... El movimiento. Batazo elevado que pone a trabajar a Rodri. ¡Rodri! ¡No se puede quedar con ella! ¡Aguante volteado! ¡Va a tirar intermedio! ¡Le ha ganado! ¡Francisco Vera! Doblete de Francisco Vera. ¡Para su equipo! Potencia en las piernas, dice Francisco. En la victoria y amenazando a Orioles. Desde el cuarto imparable para el equipo Orioles. No, foul para atrás. Vamos. Los Orioles parecen que van a despertar amenazando. No quieren entregarle entre la entrada limpia. Amenazando con hombre en segunda. Bola. Lanzamiento malo, pone. Pero para dominar a la roca flotadita se la da Cristian Novelo en la jugada avanza. Rolly, aguante volteado. Giovanni Nolasco cierra los ojos, manda su tiro inicial. Día 53, se va a dominar a Antonio Pop para el segundo. A un lado de la victoria, los Tucanes de ser bicampeones en esta liga en cuatro ediciones. Blacker Jiménez podría ser el último out, depende de lo que él diga. Francisco Vera en la tercera base. Novelo, relevo hasta ahorita. Regular, teniendo hombre en tercera, pero el marcador le da la ventaja de poder soportar esa carrera y tal vez una más. A solo un out de la victoria para preservar el triunfo que dejó Eliomar Sánchez. Lo tenemos tomando su tiempo. Cristian Novelo, bola. A un out de la victoria. ¡Ay, que le está cantando! Lanzamiento con auto. Es la última esperanza del equipo Orioles. Ni con home run, pero se podía emocionar. Le tira, está tirando. Ya tiene. Dos bolas, dos strikes, dos outs, 5-1 en contra. El último bateador, probable lanzamiento. Que puede dar la victoria. Viene el lanzamiento, foul para atrás. Se queda en la malla, la esférica. Cristian Novelo intentará cerrar con broche de oro. A ver qué dice Blacker. Blacker Jiménez dominado. Elevado, parece elevado, que no. Atrás, parece atrás, que sí. Atrás. Y se la está llevando Castilla y son campeones. Los Tucanes. Todo mundo va a celebrar. Campeonísimos por segunda vez. Se la están llevando. Ha caído el 27.
13 horas con 53 minutos. Y en el terreno de juego, viendo los campeones que están saludando uno por uno. Héroes Boys campeones. Ah, ¿verdad? Ah, sí me están escuchando, ¿verdad? A los tenemos a todos. Concreta la barrida del equipo Orioles, celebrando el campeonato. Este es el equipo Tucanes, 4 temporadas, 2 títulos para el equipo juvenil. Morelos, en punto de la 1 de la tarde este próximo domingo. Pero hoy el equipo juvenil demostró el poderío ante el equipo que terminó en primer lugar la temporada regular. Y el equipo Tucanes, Juventud y Fortaleza. Like for the world. Wilson Rinza, la invitamos otra vez a su señora madre, con cuidado señora porque es desarmable, si quiere le entrega el 2x1 o 1, a ver cómo se... Gracias, gracias. Madre de Dios, para la próxima el que reciba trofeos no participa porque no dejan nada, no dejan nada. Invitamos al representante del equipo subcampeón, así como sus integrantes, para que reciban el trofeo de subcampeones de la 4ª edición de la Liga de Béisbol Beto Ávila y 2,000 pesos de premio al equipo Orioles. Llevándose el spray del papa, pero voy, man. Ahora es el turno para el equipo campeón, el cual recibe 4,000 pesos en premio, así como el trofeo que lo hace acreedor como campeón de la 4ª edición al equipo Tucanes. El capitán Canul. Sí es dinero, de verdad, sí es dinero.
Una porra, muchachos. Sonríe. Estos güeyes no saben echar porras.